Tras la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Zen, y el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, quienes sustentaron los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2025, los legisladores de diversas bancadas del Congreso de la República exhortaron al Poder Ejecutivo a que se priorice más inversión en educación, infraestructura y seguridad, además de plantear un presupuesto más descentralizado. El Banco Central de la Reserva destacó que la inflación interanual del Perú fue de 2% en agosto de este año, con lo cual se llega a 27 años y 7 meses continuos con una tasa de inflación de un solo dígito. En comparación con otros países de Sudamérica y México, Perú registra el periodo más largo de inflación de un solo dígito desde enero de 1951. Luego siguen Chile, México, Colombia y Ecuador con periodos de baja inflación más cortos. La Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú inició su proceso de admisión 2024, promoción 2025 y ofrece 500 vacantes. Los postulantes deben cumplir con la talla mínima de 1,68 m en varones y 1,63 m en damas, ser peruano de nacimiento, tener entre 17 y 22 años de edad, estar soltero y no tener hijos, no registrar antecedentes policiales, penales ni judiciales, entre otros. Familias de 19 distritos de las regiones Cajamarca y Huánuco, cuyas viviendas colapsaron o fueron declaradas inhabitables ante las intensas precipitaciones pluviales, recibirán 263 bonos de arrendamiento de vivienda para emergencia. Este bono, otorgado por el Ministerio de Vivienda, permite a los beneficiarios realizar el cobro mensual de 500 soles mensuales para costear el alquiler de una vivienda con los servicios básicos por un plazo de hasta 2 años. Hoy a las 8:30 de la noche, la selección peruana enfrentará a Colombia por las eliminatorias al Mundial 2026. El equipo blanquirrojo está obligado a iniciar su recuperación para subir posiciones y situarse en zona de clasificación porque de perder 3 puntos más, se quedará muy rezagado en la cola, ya que Bolivia escaló de posición tras su triunfo ante Venezuela.